tn.com.ar/tecno, actualizando la información. Gracias a Alejo Zagalski, que siempre está muy, muy temprano, productor de TN Tecno y editor de ahí de tn.com.ar/tecno. Y la información que habla de la suspensión de la cuenta de Donald Trump de forma permanente. A Trump le anularon las cuentas de todas sus redes sociales, incluida Pinterest, Spotify. Todo. Digamos, todo. Todos le bajaron la cuenta, como si fuera un criminal peligroso. Es el presidente, insisto, es el presidente de los Estados Unidos en ejercicio. Está en este momento vigente, elegido por la gente, elegido legalmente como presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, le dieron de baja la cuenta al presidente de los Estados Unidos. Dicen que porque sus publicaciones habían animado a las expresiones de violencia que se dieron en el Capitolio norteamericano el otro día, los disturbios. Yo no sé si cerrarle la cuenta al presidente de los Estados Unidos no incita más violencia. Más violencia. ¿No? Sí, sí, es raro. 74 millones de personas lo votaron, ahora, en las elecciones. No es que es un loquito que se le ocurrió sí, que ahora. Está solo, que... No, fueron elecciones legales donde 74 millones de personas dijeron yo quiero seguir con Donald Trump. Otros 81 millones dijeron que no, por eso ganó Joe Biden. Pero tanto Facebook como Twitter le suspendieron por tiempo indeterminado la publicación, le borraron posteos. Incluso el presidente quiso usar la otra cuenta, la cuenta del presidente, justamente la de POTUS, como le dicen, que es el President of the United States. Qué mal la pronunciación, ¿no? President of the United States of America. Bueno, esa cuenta, también él tuiteó desde allí, y lo que tuiteó es que Twitter me está restringiendo mi capacidad de expresión. Claro. Twitter se lo borró también, se lo borró también, ¿eh? Bueno, así está. Alguna de las... esa es una cuenta parodia, ¿no? Que se llama Real Donald Knapp, sí. ¿No? Porque aparte empezaron, obviamente, las burlas y las bromas en Twitter, pero aparece cuenta suspendida, ¿eh? Si vos vas a la cuenta de Trump, aparece como cuenta suspendida. Insisto, hay un montón de líderes políticos, un montón de cuentas polémicas en Twitter. Se han dicho y se han tuiteado cosas muy, muy polémicas en la red social. Y cuando es una empresa privada la que decide si hay libertad de expresión o no en un país o para una persona, digamos, es un riesgo. Es complicado, ¿no? Me parece que es complicado. Sí. Porque, qué sé yo, Nicolás Maduro puede tuitear tranquilamente hoy, ¿eh? Sí, se debería. A ver, de y pronto, esto no es que estemos de acuerdo con Donald Trump polémico. O con las barbaridades que a veces dice Trump, pero digo, esto después le puede caber a cualquiera, ¿no? Que sí. Entonces, o se aplican normas claras, que sí y que no, además, con el contenido, o, bueno, sí. Se maneja, ¿no? Es como raro. Además, hay una... Hay una cuestión. Si durante muchísimo tiempo, muchísimos años, las redes sociales impulsaron un argumento que es que ellos no se pueden hacer cargo de todos y cada uno de los mensajes que están dando vueltas por la red, que de hecho yo creo en ese argumento, que Facebook y Twitter y las redes sociales no se pueden hacer cargo de todos los mensajes que se mueven dentro de sus redes, que no se pueden manejar como si fuera un medio de comunicación en donde los mensajes que salen desde acá, bueno, están validados. Sí. Pero en una red social en la que cualquiera opina o cualquiera escribe, yo dice, mira, nosotros no podemos. Podemos poner filtros, podemos hacer ciertos controles, pero no podemos tener un criterio editorial como si fuera un medio de comunicación, porque no lo somos. Somos una red social. Ahora, para dar de baja una cuenta, y nada más y nada menos que la cuenta del presidente de los Estados Unidos, sí. Sí. Es raro, ¿no?